Los microorganismos constituyen un grupo de seres vivos sumamente heterogéneo, cuya única característica común es su reducido tamaño. Todos son lo suficientemente pequeños como para pasar inadvertidos al ojo humano, siendo preciso el uso de dispositivos de aumento como el microscopio óptico o, en algunos casos, el microscopio electrónico para poder observarlos. La gran mayoría de los microorganismos son unicelulares, aunque una parte significativa de ellos tienen organización subcelular. Y unos pocos forman agrupaciones de células de tipo colonial, sin llegar a constituir verdaderos organismos pluricelulares. El área de la ciencia biológica que se ocupa del estudio de los microorganismos es la microbiología. Esta parcela del conocimiento biológico tuvo un desarrollo relativamente tardío en comparación con otras, y su nacimiento puede datarse a mediados del siglo XVII, cuando Anton van Leeuwenhoek realizó las primeras observaciones de lo que hoy conocemos como microorganismos. a través del microscopio simple que el mismo había construido. Al igual que la citología, la microbiología la higieño durante los siguientes 200 años con una dedicación casi exclusiva a la descripción y catalogación de los distintos tipos de microorganismos que se iban descubriendo. Fue a mediados del siglo XIX, cuando un renovado interés por algunas viejas polémicas como la teoría de la generación espontánea junto con el reconocimiento del papel de los microorganismos en la enfermedad y en determinados procesos industriales, como las fermentaciones, supuso la consolidación definitiva de esta ciencia. La creencia en la posibilidad de que seres vivos de todo tipo brotaban de la materia orgánica en descomposición o de otros seres vivos muy diferentes, lo que es conocido como teoría de la generación espontánea, se reflejó durante siglos en multitud de leyendas populares. Aun cuando tal creencia ya había sido desterrada de los ambientes ilustrados, todavía persistían en el siglo XVII limitada a seres muy simples como los gusanos que parecían emerger espontáneamente de la carne en putrefacción. Fue entonces cuando el médico italiano Francesco Reggi realizó un experimento en el que demostró que tales gusanos eran en realidad larvas de insectos, que ponían sus huevos en la carne, y que si se impedía el acceso de dichos insectos a la carne, por ejemplo con una simple gasa, las larvas no aparecían. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Redi, la creencia en la generación espontánea siguió persistiendo en lo referente a los seres microscópicos que aparecían en infusiones vegetales o caldos de carne cuando estos se dejaban macerar durante semanas en contacto con el aire. El sacerdote y naturalista italiano Lázaro Spallanzani Trató de refutar esta creencia mediante un experimento en el que demostraba que, si se cerraban herméticamente los frascos con caldo de carne después de someterlos a ebullición, los microorganismos tampoco aparecían en ellos. No obstante, los resultados de Spallanzani resultaron muy criticados por otros naturalistas, de corte vitalista, que argumentaban que el someter el caldo a ebullición destruía los principios vitales necesarios para la generación espontánea de vida. Hubo que esperar hasta mediados del siglo XIX para que un elegante experimento diseñado por Louis Pasteur refutase definitivamente la teoría de la generación espontánea. Pasteur pretendía demostrar que los microorganismos que aparecían en caldos e infusiones llegaban a ellos adheridos a las partículas de polvo presentes en el aire y que luego se multiplicaban al encontrarse en un medio rico en nutrientes. Para ello introdujo el caldo de carne en un matraz de vidrio y luego modeló el cuello del recipiente a la llama, dándole forma de cuello de cisne, largo, sinuoso y de muy pequeño calibre. A continuación sometió al caldo a ebullición, de manera que el vapor, al salir a presión por el cuello de cisne, arrastraba cualquier partícula de polvo que pudiese quedar adherida a las paredes del tubo. Al mismo tiempo, cualquier microorganismo presente en el caldo moriría por efecto del calor. Pasteur preparó varias decenas de estos matraces, y dispuso que permaneciesen abiertos durante varios meses de manera que el aire en su interior podía renovarse por simple difusión. Los matraces fueron observados durante varios meses sin que en ninguno de ellos se detectase la presencia de microorganismos. Pasteur dedujo que el cuello largo, estrecho y sinuoso de sus matraces había retenido por absorción todas las partículas de polvo ambiental, impidiendo así la llegada de microorganismos al líquido, que permanecía estéril indefinidamente. Seguidamente comprobó que si inclinando los matraces se permitía el acceso del líquido a la zona sinuosa en donde el polvo había quedado retenido, sí si se producía crecimiento de microorganismos en él. Es digno de mención el hecho de que algunos de los matraces de Pasteur, que se conservan en el Instituto que lleva su nombre en París, permanecen libres de crecimiento microbiano en la actualidad, después de más de ciento cincuenta años. Con este diseño experimental, sencillo y elegante, Pasteur desbarataba las críticas basadas en una presunta alteración de las propiedades del aire por efecto del calor. La presentación de su informe, titulado Experiencias relativas a las generaciones llamadas espontáneas, ante la Academia de las Ciencias de París en el año 1860, puede considerarse el acta fundacional de la moderna microbiología. Es frecuente olvidar, cuando se habla de la refutación de la teoría de la generación espontánea, que tal refutación se refiere a la ocurrencia de este fenómeno en las condiciones actuales del planeta Tierra. Por ello, conviene poner de manifiesto que las teorías actualmente aceptadas acerca del propio origen de la vida describen una suerte de generación espontánea, ocurrido en el océano primitivo de nuestro planeta, en unas condiciones ambientales muy diferentes de las actuales. Outro hito en la historia de la microbiología lo supuso el reconocimiento del papel de los microorganismos, en concreto de las levaduras, en los procesos de fermentación de los que se obtienen las bebidas alcohólicas y distintos tipos de alimentos. Foi tamén Luis Pasteur, quien trabajó varios años ao servicio de Industriales Fermentadores de la ciudad de Lille, quien identificou los distintos tipos de levaduras implicados en los distintos tipos de fermentación. De todos modos, el principal impulso de la microbiología resultó del conocimiento del papel de los microorganismos en las enfermedades de carácter infeccioso. Aunque la existencia de organismos parásitos del tipo de los piojos o las lombrices intestinales, tanto en humanos como en el ganado, era conocida desde la antigüedad, el hecho de que distintos tipos de microorganismos podían también ejercer el parasitismo y causar enfermedades en los organismos hospedadores, no fue reconocido hasta la segunda mitad del siglo XIX. Una vez más, Pasteur fue pionero en esta área de la investigación, cuando identificó al protozoo Nosema bombicis como el causante de una enfermedad que diezmaba a los gusanos productores de seda que cultivaban los industriales textiles de la Provenza. Sin embargo, la relación de los microorganismos con numerosas enfermedades humanas fue establecida inicialmente por Robert Koch. Que identificó y aisló en 1876 a la especie bacteriana Bacillus anthracis como causante del ántrax. El descubrimiento de Koch fue seguido por la identificación y e aislamiento de numerosos gérmenes causantes de un buen número de enfermedades, entre ellos los del cólera, difteria, tétanos, peste, sífilis y otros muchos. Aunque una gran parte del desarrollo de la microbiología se debió, como se ha dicho, a sus aplicaciones prácticas en la medicina y en la industria de los alimentos, muchos investigadores enfocaron su atención sobre microorganismos de las más variadas procedencias, poniendo de manifiesto su amplia difusión en los ecosistemas terrestres, su importancia en los ciclos biogeoquímicos y su gran diversidad bioquímica y metabólica. Por otra parte, dada la facilidad con que se pueden cultivar y manipular y su relativa simplicidad morfológica y funcional, el estudio de los microorganismos, en particular de las bacterias y los virus, ha sido y sigue siendo de gran utilidad en el desarrollo de los conocimientos genéticos y bioquímicos.